Buenos días, estudiantes de escuelas secundarias técnicas, chicos y chicas, profesores, profesoras, bienvenidos. Estamos en el segundo programa del curso Arte en Piel que nos está impartiendo nuestra profesora Marlene Canario. Bienvenida una vez más, profesora Marlene. Estamos aquí ahora con la práctica. Recuerden que el programa anterior platicamos acerca de las herramientas, materiales que necesitamos para elaborar algunas artesanías en piel, como estas bolsas. Esta bolsa está divina con una mariposa, ya es el curso avanzado, ¿verdad? Yo creo. Esta está hermosa con una incrustación ya. Pueden tener ya variaciones infinitas. La cuestión es que ustedes se inscriban y que empiecen a motivarse con este curso, con este programa que estamos dando. Muy bien, profesora Marlene, ¿qué vamos a elaborar el día de hoy? Pues vamos a elaborar lo que es esta pequeña cartera que nos sirve para monedero o también para el celular o las dos cosas de preferencia. Perfecto. Entonces, aquí yo ya realicé mi diseño, mi trazo. Le marqué aquí las líneas que van punteadas, son donde voy a hacer los dobleces. Sí. Entonces, las líneas que vayan punteadas son de dobleces. Entonces, voy a cortar la tira. Esta tira que va aquí, la voy a cortar también para que vean cómo es que vamos a cortar. Voy a colocar arriba de mi lámina mis imanes para sujetar el material. Voy a tratar de aprovechar al máximo la piel, de no hacer desperdicios. Y acuérdense que lo principal en este taller es que la navaja tenga suficiente filo. De esa manera nos va a costar menos trabajo realizar el trabajo. Claro. Entonces aquí yo ya me fijé, esto tiene que quedar, o sea, concentración para no cortarnos y concentración para que salga de un solo tajo. Nótese cómo no me costó trabajo. Así es. Entonces vean, aquí podemos ver qué noble es el material. Aquí yo ya tengo mi tira cortada. ¿Se corta por el derecho de la piel siempre? Se corta por el derecho de la piel. Muy bien. ¿Cómo hacemos para poner el diseño, por ejemplo, en esa, si quiero recortar un diseño? ¿Con qué lo marco? Yo aquí nada más utilicé el ancho de la regla, pero voy a poner el diseño sobre la piel para hacer el corte. Ah, muy bien. O sea, pongo mi diseño y aquí voy a apoyarme con la regla para hacer el corte. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a hacer otra vez el corte para que lo vean. Yo aquí ya tengo esto que es la piel recortada, la forma de la cartera. Uh-huh. Esta parte es la parte interior de la cartera, que es un forro. Ah, es la suavecita, es suavecito. Esta que decíamos de toca carmelito. Lo que suavecito está. Uh-huh. Entonces, esto me va a hacer que la pieza tenga más cuerpo. Perfecto. Entonces, aquí tengo ya, yo marqué con una línea roja donde es que voy a aplicar el pegamento. Uh-huh. Entonces, quiero que vean, ahorita voy a poner el pegamento. Debemos de tener mucha calma para poner el pegamento, porque si no, podemos echar a perder el material y no queremos, ¿verdad? No queremos. Cuando vamos a aplicar nuestro pegamento, vamos a estar tranquilos, calmos. Quiero que vean cómo voy a vertir el resistol. Quedamos que este resistol se llama 3080. Esto debe ser de algún modo rápido. Vean, con una tarjeta voy a jalar el pegamento. Aquí, como ya marqué yo con un plumín el área donde voy a trabajar, aquí ya tengo un exceso de material y lo voy a pasar a esta otra parte, que es el secreto de este pegamento, que debe de estar en las dos partes. Entonces aquí vean, como no se desperdicia el resistol, se distribuye perfectamente. Hay algunas pieles que son más porosas y van a requerir de más pegamento. Si ya me sobró mucho, lo regreso al frasco, que debe tener una boca ancha.
Entonces, esto ya lo tengo aquí, lo voy a dejar que se oree un poco. Y ahora voy a trabajar esta parte para distribuir perfectamente lo que es el pegamento. Retiro los excesos. No pasa nada. Ahí está, ya todo el material está lleno de resistol. Aquí esta lámina me va a permitir limpiar. Y vean ustedes aquí, después esto se seca y lo puedo retirar. Vean, ve cómo lo voy a retirar. Uh-huh. O sea, sí, de repente se va a empezar a ensuciar, pero ve qué fácil es el retirado. ¿Este lo quitamos? Sí, lo voy a retirar, mira. ¿Ves? No pasa nada. Incluso si esto cae del lado derecho de la piel, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a pasar la piel para acá. Ya tengo las dos partes con el pegamento 3080 y vean, de este lado no pasó nada. Entonces ahora voy a bajar, más o menos distribuyo el material del centro hacia abajo y entonces voy a distribuir, aplastar perfectamente. Para eso ya tengo yo aquí mi mazo de madera con el cual le voy a pegar al material para que el pegado sea efectivo. Este martillito es muy económico también. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya tenemos el pegado del material. Y ahora quiero que vean cómo voy a hacer el recorte de todo lo demás. Entonces, mira, aquí yo ya me apoyo. De preferencia sí lo hago de pie para tener todo el apoyo del cuerpo y no me cueste nada de trabajo, como puedes darte cuenta. Ah, muy bien. Ve, qué delicioso es el material, siempre y cuando la navaja esté bien afilada. Todos los residuos, los cachitos que sobran, se pueden reutilizar. Así es. Aquí no se desperdicia nada. Observen, aquí ya terminé. En la parte de abajo de la cartera, dejé una pestaña. Esto ya está, observen. Aquí ya tengo el derecho y el revés. Uh-huh. Aquí ya yo dejé una pestaña. Esta pestaña la voy a utilizar para ponerle aquí resistol, porque esta parte de repente se usa mucho y se podría desprender. ¿Se desgasta? Se desgasta por el uso. Claro. Entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle el resistol una vez más. En la parte de acá y también en la parte de acá. Y entonces ahí yo ya voy a tener mi pestaña que me va a permitir que mi cartera me dure mucho. Si yo no hago esto, ahí como se abre, cierra y se usa mucho, se va a separar esa parte. Uh-huh. Vamos a dejar que se oree. Pues es una maravilla, es un producto que también se elabora relativamente rápido, ¿verdad? Pues vean, ahorita yo aquí en 20 minutos ya lo voy a hacer. Claro. Yo creo que lo más tardado es el cocido, quizás. No, porque la costura es tan sencilla. Ajá. Se deja orear el pegamento para que quede muy bien y después hago mi doblez. Y ahí está. Ahora, si aquí me quedó esto, vean. Yo retiro con el dedo el exceso de pegamento y no pasa absolutamente nada. El resistol también es muy, muy noble. Entonces aquí ustedes ven, ya tengo listo el trabajo. Nada más aquí voy a otra vez a colocar el pegamento en donde voy a perforar
Voy a hacer los hoyos. Ajá. Con el sacabocados para poder coser. Más o menos ahí. Dejo que se oree. Y ahí tenemos. Obviamente la práctica te va dando la facilidad para hacer el trabajo. Así es. Como todo en la vida, todo la práctica. Dejamos que se oree y hacemos el pegado, más o menos. Ahí está. Entonces acuérdense que aquí otra vez, como ya le pusimos lo del resistol, le vamos a pegar. Ahora voy a utilizar esta plaquita para poder hacer la perforación con el sacabocados que aquí está. Entonces aquí para hacer la perforación vamos a utilizar más o menos, yo aquí le marco con la uña para sí que nos quede derechito, pero si ustedes quieren marcarlo con un lápiz de estos que se quitan fácilmente, son tipo como marcador de cera, cuando yo lo quiero retirar nada más lo borro. Perfecto. Entonces aquí yo ya voy a empezar a hacer la perforación con el sacabocados. Obviamente aquí donde tengo la pestaña me va a costar más trabajo porque está más ancho. Entonces ahí voy. Necesitamos una mesa más Y entonces aquí se ve ya cómo vamos a ir avanzando hacia adelante. Vamos a tratar de que sea la misma distancia entre un hoyo y otro para que se vea la costura pareja. Y así vamos a hacer todo a lo largo donde vamos a meter nuestra costura. Que quede lo más parejito posible. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que tenemos esto que cortamos en un inicio? Lo vamos a pegar aquí porque como no le vamos a poner broche ahorita, sino simplemente hicimos el corte, podemos también en el mismo curso les enseñamos a poner los broches RTs. ¿Cuáles son esos? Pues de hecho son los que son de presión, así que vienen en las chamarras, en varias bolsas. Ese es el broche RT, nada más que como no podemos traernos la máquina para poner el broche RT, pues este ejercicio no requiere del broche, si se dan cuenta. Entonces igual esto lo pegamos aquí con el resistol para poder perforar también esta parte junto con la cartera, más o menos aquí va. Y ya nos va a quedar ahí. Una vez que terminemos de hacer las perforaciones, vamos a hacer una costura doble. Y ahorita la vamos a hacer. Van saliendo las bolitas de la piel. Entonces, terminamos de hacer las perforaciones. Pásame la vela. Aquí tenemos ya el pegado. Déjenme terminar de hacer las perforaciones para poder ponerles la puntada. Sí, recuerden que es hilo encerado, ¿verdad? Sí, es así hilo encerado, así se pide. Ajá. ¿No es cáñamo? ¿O no, es cáñamo encerado? No, es otra cosa. Es hilo encerado. Muy bien. Porque a la hora de poner nosotros el remate aquí, la de la costura, para eso vamos a ocupar el encendedor.
Entonces es una amarre especial y posteriormente hacemos un nudo y luego lo vamos a quemar con el encendedor. Así. Entonces aquí ya tenemos esto y vamos a poner la costura doble para que vean cómo la vamos a realizar. Sí se requiere de un martillo un poquito más grande para que nos cueste menos trabajo, pero tratamos de traer cosas no tan pesadas. Así es. Porque ya ven que luego aquí en el metro traemos tres bolsas. Muy bien. Entonces yo aquí ya tengo los orificios y voy a escoger un hilo perfectamente. Aquí podemos a la hora de levantar ver que ya efectivamente está perforado, que ya efectivamente, o si le hace falta un poco más de fuerza. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es ensartar nuestras agujas. Acuérdense que son agujas sin punta. Vamos aquí a comenzar la costura. Vamos a entrar por la parte de abajo. Vamos aquí a mediar el hilo y vamos a insertar la otra aguja. Ya tenemos las dos agujas insertadas y vamos a comenzar una costura doble muy sencilla. Aquí voy a bajar y voy a sacar la aguja del lado derecho del hilo. Ese es el secreto de esta puntada. Como que aprieto, jalo, para que la costura me quede apretadita. ¿Sigues con la misma aguja o ya cambiaste? Ya cambié aquí. Suelto la de abajo, la que tengo hacia abajo, la voy a tomar con el dedo para que no me estorbe, para que no me haga bolas. Y saco la aguja del lado derecho del hilo. Y bajo. Aprieto, jalo, para que no me quede aguado. Y tomas la otra aguja. Y tomo la otra aguja, saco del lado derecho, jalo y bajo. Suelto la otra aguja y agarro el hilo hacia abajo. Saco por el lado derecho siempre. Entonces ahí, si yo hice la perforación chueca, si la hice muy separada, pues como por medio de la costura se va a acentuar esos errores. Pero si lo hago lo más simétrico, se va a ver perfectamente bien. Bajo. Y vean ustedes aquí rápidamente, vamos a terminar esta costura para que vean cómo es el remate. Ya una vez que se tiene práctica, esto es muy fácil. Podemos coser rápidamente, vean ustedes, estoy por terminar. No pasa nada. Vean ahí cómo ese acabocados perforó lo que es la piel, lo que el forrito, todo lo perforó. No pasa nada. Aquí ya voy a terminar. Entro aquí. Y como decíamos desde la vez pasada que aquí es el
vamos a abrir y cerrar la bolsa. Aquí ya nos equivocamos. Rectificamos. Me comí un hoyo. Pero aquí ya estamos terminando. Aquí voy a hacer esto. De un lado, aquí aprieto. Ahí como es el uso de abrir y cerrar la bolsa y luego le metemos mil cosas para que nos aguante. Y es más que suficiente de un lado y del otro meterle una puntada. Y aquí ya voy a terminar. Aprieto, ajusto. Y voy a hacer un nudo de este lado, aquí cerca del hoyo. Y luego voy a hacer otro nudito. ¿Y qué va a pasar aquí? Que voy a meter esos dos nuditos que yo tengo ahí, los voy a jalar para en medio de la costura del cuero. Meto aquí. Y vean, cuando yo jale, aquí el nudito se va a meter al hoyito. Sí. ¿Ya viste? Ajá. ¿Cómo se metió? Otra vez agarro la otra puntita. Entonces ahí ese nudito, ese remate, se va a quedar escondido en medio de la piel. Claro, no soy enojo. Aquí como ya le metí. Pues ya mucha hebra ahí, pero... Mucha hebra, pero no importa porque va a quedar apretado y va a quedar muy bien. Se resiste. Ahí está, ya lo metí. Entonces aquí de este lado voy a cortar con mis tijeritas chiquitas que tengo. Y voy a dejar un poquito afuera para esta colita del hilo. La voy a quemar. Acuérdense que esto es piel y no pasa nada. Y luego aplasto con el mismo encendedor y ya tengo ahí la costura reforzada, terminada, rematada y todo. ¡Excelente! Entonces, 20 minutos, profesora. Aquí está ya el ejercicio terminado. Como aquí se ve la pestaña, aquí ya esto va a entrar y ya tienen terminada su bolsa. Aquí está al revés, o sea, les traje las dos para que las vean. Así de rápido es esto. ¡Qué maravilla! Gracias, profesora. Yo creo que esto ha sido de verdad un aliciente, una inquietud. Algo despertamos, seguro que van a llegar a capacitarse al CECATI. Conozcan a la maestra Marlene Canario, ella está allí esperándolas en el CECATI 25. Este fue nuestro programa sobre arte en piel. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en un próximo programa. Esto fue Formación en Acción. Adiós.